Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Acuario, para lo que sería el tema del amor, las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de febrero. O igual cuando estés viendo el video, pues llega a conectar con el mensaje. Vamos a ver, ¿qué es lo que viene para ti, Acuario? El periodo en esta quincena, ¿qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir con respecto al amor y qué consejo te dan las cartas para esta situación? Es mucha energía. Voy a sacar estas que te han volteado. ¿Okay? Y estas las guardo. A ver. Viene algo nuevo a tu vida, Acuario. Siento que estás como buscando. Voy a poner esta aquí. Estás buscando como relaciones un poquito más recíprocas, estás buscando situaciones más favorables, mejores relaciones. Te veo en algunas personas, digo obviamente no en todas, veo matrimonios, veo embarazos, veo situaciones. Lo que pasa es que me habla mucho de que tú vienes como de relaciones como un poquito conflictivas o vienes de relaciones donde has aprendido mucho y en este momento no te veo con pareja como tal, pero sí que te veo como tratando de tener mejores relaciones o relaciones más sanas, o tratando de sanar, tratando de encontrar tu equilibrio. La templanza te habla de equilibrio, la justicia te habla de equilibrio, el 9 de copas te habla de equilibrio. Y sí, te habla de equilibrio. Y de alguna forma lo que te están como diciendo tus guías es que es necesario tu equilibrio para que puedas tener mejores relaciones, para que tu vibración suba, para que tu vibración se limpie, para que tu vibración sea un poquito más fuerte y puedas atraer personas de diferentes vibraciones, obviamente vibraciones más altas, una energía más limpia, más pura y que no haya tanto drama en tu vida. Aquí lo que te están diciendo es que hay situaciones donde donde de alguna forma has venido viviendo injusticias. Y esto creo que ya te cansas. Como que ya terminaste de ver lo que tenías que ver en tu vida o en tus relaciones como tal. O sea, en tu círculo social. Y terminaste, bueno, estás todavía terminando por limpiar tu círculo social. Como que estás cambiando de ambiente. Te veo cambiando de ambiente, te veo cambiando de situaciones. Lo que pasa es que me habla mucho de buscar mejores relaciones, tanto en el aspecto del trabajo, en el aspecto económico, en el aspecto de también de amistades. Las personas que se tienen que ir se van a ir, ¿ok? Y en la carta de la justicia te habla mucho que viene justicia divina para ti. Y me habla mucho de situaciones de mejora en la cuestión laboral. Nuevos inicios, nuevos proyectos como tal. La emperatriz te habla mucho de estás manifestando muchas cosas a nivel, desde la parte mental, lo estás manifestando a nivel terrenal como tal. Vienen nuevos proyectos, viene nuevo trabajo, viene nuevas áreas de trabajo como tal, nuevas oportunidades de mejora. Y lo que te están diciendo es, empiezas a mejorar la relación con los demás. Aquí con el 9 de bastos te están diciendo, has defendido mucho tus proyectos, has defendido mucho una idea de algo. Siento que ha habido muchas personas que te han criticado, que te han limitado, que te han querido, sí, vaya como meter el pie o cerrar las puertas como tal. Tus guías te están llevando por un camino totalmente nuevo, pero sí es un camino nuevo, pero veo que estás como tomando o retomando un proyecto que tenías como por ahí guardadito, ¿eh? Y el paje de pentáculos sí te están diciendo un camino totalmente lleno de suerte, lleno de abundancia. Y tú decidiste probar suerte con algo. Puede ser con una relación. Lo que pasa es que me habla mucho la emperatriz y la justicia. Siento que aquí hay varias diosas contigo. Diosa de la abundancia,
Diosa. Es que no sé si Frey. Es que me hablo mucho como diosa de la maternidad, diosa de la abundancia. Como que estas dos juntas. Diosa de la justicia, me habla mucho de Atenea. Y aquí con la templanza me habló mucho de Hécate. Buscar estas dos partes porque me habla el número 3. Estas dos partes de luz y oscuridad. Encontrar tu equilibrio como tal. Y de hecho aquí tienes una cuarta diosa que sería como una diosa como de la naturaleza, de lo verde, de la vida. Pudiera ser, me está viniendo como que pudiera ser Isis. O alguna diosa relacionada con la naturaleza como tal. Pero sí, lo que te están diciendo es como estar reconectando contigo, estar reconectando con la tierra, estar reconectando con tus emociones para tratar de sanarte o para sanarte como tal y tener un mejor camino. Lo que sí te estoy viendo aquí es que estás buscando como mejores amistades, amistades más sinceras, más honestas, más recíprocas, amistades con una mejor vibración. Y sobre todo lo que veo aquí es que estás buscando un equilibrio. La carta de la justicia te habla de esto, de equilibrio. Una mejor. Mejores relaciones con los tuyos, tanto familiares como de trabajo, como amistades, como pretendientes. O sea, pretendientes que realmente sean personas responsables y sean personas positivas en tu vida. Si no te suma, por lo menos que no te reste. ¿Sí? Lo que sí te están diciendo aquí es todo lo que tú consideres que ya no te sirve se va a ir. ¿Eh? Y esa es parte de tu equilibrio. ¿Por qué? Porque estás dejando vibraciones atrás. Porque estás dejando un camino atrás. Porque de alguna forma estás buscando sobre todo, te veo como mucho trabajando en ti. Vienes con situaciones de muchas batallas, de mucha guerra. ¿Sí? Mucha guerra emocional. Puede ser que traigas ciclos por cerrar, duelos, que acabas de dejar a alguna expareja, alguna cuestión así, o que te hicieron mucho daño en tu pasado, estás en un proceso de sanación, en un proceso donde estás trabajando en ti, donde estás trabajando en tu amor propio, y eso es lo que en este momento importa. Tu trabajo interior, tu trabajo sobre todo de amor propio, de autoestima, de poder interior, de sabiduría interior y reconectar contigo. Creo que vas a estar trabajando mucho en ti en este momento. No te veo en pareja, pero sí que te veo como trabajando en ti, en tu vibración y eso obviamente va a afectar a todo lo de afuera. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.